Bienvenidos a Antioquia. Antioquia es una tierra privilegiada, ubicada en noroccidente colombiano y a tan solo 45 minutos en avión desde Bogotá, reúne en sus más de 63 mil kilómetros de superficie casi todos los elementos de la geografía colombiana: mar, llanura, montaña, páramo, ríos, ciénagas y bosques. Abundancia y diversidad alojada en sus 125 municipios, ubicados en sus 9 subregiones, este territorio es el sexto más extenso de nuestro país. Antioquia es el segundo departamento agrícola de todo el país, el principal productor de oro, el segundo departamento exportador de flores para el mundo y el número uno en producir energía en toda Colombia. Queridos, soy Juliana Galvis, quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de 32 Regionalmente Nuestro. Hoy vamos a tener un recorrido nuevo por un departamento fantástico, un departamento al noroccidente de nuestro país, un destino perfecto para familias, para aventureros, para negociantes, para solteros, casados, mejor dicho, quédense ahí y acompáñenme a conocerlo. Cuando uno llega a Antioquia se le abre el apetito, pero el apetito de verdad, el de un desayuno típico antioqueño. A solo una hora de la capital antioqueña, nace una región donde toda su magia se mueve en bicicleta. No hay casa, local o familia que tenga por lo menos una y hasta dos. Ubicada en noroccidente antioqueño, La Ceja también es conocida por sus cultivos de flores, la calidez de su gente, su comida y la belleza multicolor que brota sus campos, paisajes y salmos. Con una flor podemos decir tanto. Podemos hablar de amor, de pasión, de amistad, de empatía, incluso hasta de duelo. Y aquí, en La Ceja del Tambo, definitivamente no existe un papá, una mamá, una hija, un miembro de familia que no tenga que ver o no haya tenido que ver con el negocio de las flores. La Ceja es la segunda región exportadora de flores del oriente antioqueño. Estados Unidos compra casi el 100% de lo que allí se produce. Se calcula que de los 55 mil habitantes, entre 25 y 30 mil personas tienen relación directa o indirecta con los cultivos, siendo esta la actividad económica más importante. Y aquí estamos con Ani, que es floricultora, y yo sí quiero que me cuentes por qué es tan importante para La Ceja el negocio de las flores. Las flores en La Ceja representan el segundo renglón de la economía. Muchas de las familias, no solamente de nuestro municipio y de todo el oriente antioqueño, vivimos de las flores. Nos encargamos de exportar millones de sentimientos al mundo. ¿Cuáles son las flores que ustedes más manejan acá? Bueno, en este momento en Flores Isabelita encuentras una gran diversidad de flores. En Antioquia cultivamos el 20% de toda la producción de flores del país. El resto, el 80%, está en la sabana de Bogotá. En esta región vas a encontrar crisantemos, hortensias, gran variedad de flores. Sin embargo, es importante que sepamos que Colombia es el segundo productor de flores a nivel mundial y el primer exportador de clavel. Y La Ceja, Antioquia, es el principal exportador de hortensias para el mundo. La Ceja es un municipio turístico. Anímense a venir a conocer el mundo de las flores. Nos sentimos orgullosos de ser exportadores de este hermoso producto y de sentimientos para el mundo. Bueno, y aquí estamos con nuestro anfitrión en Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria. Aníbal, gracias por tenernos acá, gracias por acompañarnos hoy. Como lo dije al principio, bienvenidos a Antioquia, hoy y siempre. Aníbal, ¿cómo debería ser o cuál debería ser el perfil de la gente que viene a Antioquia?
Yo creo que diverso, completamente diverso. Es una de las ventajas. Ahora hablaba de la gran diversidad de Antioquia. Entonces tú puedes tener el turismo de negocios y de eventos en Medellín y en todo el área metropolitana. Puedes tener el turismo de aventura. Puedes tener destinos tan espectaculares y tan diversos como la Piedra del Peñol en Guatapé o Cerro Tusa en el suroeste antioqueño, que son formaciones geográficas únicas de Antioquia para el mundo. Puedes disfrutar en el oriente antioqueño el clima espectacular, por ejemplo, para disfrutar los deportes de ruedas, especialmente el ciclismo. Puedes tener destinos coloniales como Santa Fe de Antioquia, como Jardín. Entonces, Antioquia es un territorio para disfrutar todas las edades, todos los turismos, en familia, en pareja, en solitario. Si a mí me piden algo para describir el turismo que podemos ofrecer desde Antioquia en Antioquia Mágica, es diversidad. A través de los ejes saberes, talentos y vivencias, la estrategia de turismo Antioquia es Mágica busca enamorar a sus visitantes e invitarlos a que recorran de punta a punta su territorio, conociendo lugares únicos y disfrutando de diversas experiencias. Bueno, y esto sí que va a ser una súper aventura, así que se tienen que quedar aquí pegadísimos con nosotros porque se van a divertir. A más o menos una hora de Medellín nos encontramos con este lugar mágico que se llama la Reserva del Salto del Buey. Un lugar donde podemos hacer deportes extremos, caminatas ecológicas y hasta acampar. Este lugar recibe el nombre gracias a una historia y es la historia de María Parda. María Parda era una mujer ladrona, esclava, mulata, que un día iba caminando por estas montañas con su buey que estaba cargado del oro que acababa de robar. Pues resulta que el buey saltó al río y por eso se llama la Reserva del Salto del Buey. Es tan importante esa historia en esta región que aquí a los niños no se los lleva el coco, se los lleva María Parda. Las montañas de Antioquia son un deleite visual para cualquier visitante. Tan solo en La Ceja existen 10 saltos, entre ellos este, el Salto del Buey, una de las cascadas más altas de Colombia. Este ecoparque es una gran fuente de recursos hídricos y por su vasta geografía, lugar para realizar senderismo, practicar uno de los canopies más altos del mundo, subir la pared de escalar vía ferrata, en medio de ríos, bosques nativos y cultivos de café, aguacate y plátano. Antioquia es un departamento fantástico que está lleno de mitos, leyendas, dichos, refranes. Y justamente estoy aquí con Juan David, que es un historiador y además guía turístico de este sitio maravilloso que nos va a contar precisamente un mito sobre estos saltos. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Bueno, bienvenidos. Esto es territorio Tahamí. Tahamí es el nombre de la tribu que habitaba estas tierras, ¿cierto? Estos dos ríos vienen de arriba del páramo. Allá en el páramo está el dios Sol, ¿cierto? Para los indígenas tahamíes. Había una pareja de enamorados indígenas que se pusieron a discutir en un ritual indígena y el dios Sol les hizo así, ¡pum! Y los derritió. Se convirtieron en pequeños grúmulos de agua, rocío, que caían sobre los frailejones y empezaron a derretirse. Luego se convirtieron en pequeños riachuelos, ríos, y estos ríos estaban condenados a viajar paralelos, pero no a encontrarse. Entonces estos dos ríos nacen allá arriba, atrás en la montaña, y se vienen de forma paralela. Y acá hay un salto de confianza entre ambos ríos. El salto de la confianza es que para que ellos se puedan volver a encontrar, tienen que brincar al vacío. Entonces tenemos este de 94 metros de caída libre y al otro lado de la montaña uno de 80, 78, 80. Caen, hay una serie de encuentros de ríos, los más bajitos son dos de 40 y por fin estos amantes vuelven y se juntan nuevamente cuando se encuentran los ríos en algo que se denomina desde tiempo colombino, precolombino por nuestros indígenas tahamíes, como el lugar de los encuentros.
colombianos de este lugar mágico. Ale, porfa, cuéntanos qué encontramos en este cañón. Magia. El arco iris es una medicina hermosa que solo se ve en pocos lugares y aquí es muy nítido. Entonces es realmente medicina, medicina pura este lugar. Ustedes no saben lo que es estar acá y no saben de verdad la energía que se siente, así que tienen que venir a este lugar que realmente es mágico. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Si hay algo que hace famosos a los paisas es la bandeja paisa, pero más allá de los ingredientes que tiene la bandeja, cuéntenme usted cómo podría describirme qué es la bandeja paisa en relación a la vida de los antioqueños. Haciendo una metáfora, el chicharrón, yo diría de alguna manera que es la dureza de la corteza, puede significar un poco esa resiliencia. Okay. Tú lo decías ahora con una palabra que es muy nuestra, que mejor la dijiste tú que yo, que es la berraquera. Yo diría que el plátano, que también es un elemento muy nuestro, es como esa mezcla de esa tenacidad y de ese emprendimiento y esa capacidad de vencer las dificultades con la dulzura. Pongámosle ahí los frijoles que son tan nuestros. Yo diría que de alguna manera puedo hacer una metáfora, algunos creerán que es un poco forzada, pero de la unidad. Para los antioqueños en general hay un lazo muy, muy intenso familiar y lo uno en esta forma. Yo quiero mucho a mi familia y por eso es que yo quiero para los antioqueños lo que han tenido mis hijos. Y la forma de querer a mis hijos es trabajar para que los hijos de miles y miles de antioqueños puedan tener las ventajas, las oportunidades que ellos han tenido. Para nadie es un secreto que los paisas son unos berracos. Y muestra de eso es que lograron convertir el queso en un atractivo turístico. Pero yo no soy la autoridad para hablarles del tema. Para eso está Jacobo. Jacobo, yo sí quiero que me cuentes cómo hiciste para convertir en queso en toda una experiencia. Bueno, Sensación es un proyecto muy bonito que nace con la necesidad de crear un ecosistema de oportunidades tanto para el campo colombiano, para las personas que trabajan dentro de San Sebastián y para los clientes que consumen el producto, no solamente aquí en el punto de experiencia, sino también en los puntos de experiencia externos, que son todos los restaurantes que antes consumían quesos importados y hoy nosotros se los ofrecemos generando valor dentro del país y la región. Decidimos empoderar a la mujer campesina, a la mujer colombiana, enseñarle el arte y que con sus manos se empezara a escribir como ese nuevo concepto de calidad. Solo contratamos mujeres en planta, no son operarias, son maestras queseras, entonces pues es algo muy bonito y ellas se sienten orgullosas de la labor que están haciendo pues, por este país. San Sebastián se ha vuelto una parada obligada en La Ceja. Cientos de turistas llegan allí los domingos para tener una tarde de familia, vino y quesos. Este punto turístico por excelencia del municipio es también un emprendimiento para pequeños productores y campesinos de la región. A nosotros nos encanta venir acá porque nosotros siempre nos ha encantado el queso y el vino y las tablas de quesos de acá son increíbles porque el queso, no solamente hacen quesos colombianos como el quesito, un queso mozzarella, sino que también hacen quesos internacionales y de muy, muy buena calidad. Nosotros pues nos encanta probar quesos y los de acá de verdad son increíbles. Entonces creemos que la importancia de venir acá es mucha, o sea, de que visiten La Ceja, que de verdad no se van a arrepentir. Encuentro en este momento en Cañas Gordas, frente a una de las obras más importantes en el departamento de Antioquia. Esta no solamente es una gran obra en infraestructura, sino que busca desarrollar la comunidad y el departamento de Antioquia. Quiero que me acompañen en este momento al túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Vengan conmigo.
En el occidente antioqueño se levanta una obra que será histórica en el país y promete ser el túnel carretero más largo de toda América. Se trata del megaproyecto Túnel del Toyo. Actualmente, como lo pueden ver, se construye en el tramo 1 el túnel Guillermo Gaviria, que va a conectar Santa Fe de Antioquia con Cañas Gordas. Una mega obra que permitirá la salida al mar en tan solo 4 horas y media. Estamos a más de 3.000 metros desde la boca del túnel hasta este punto. Gobernador, ¿qué significa para usted como antioqueño estar en este lugar? Juliana, son muchas cosas. Es el cumplimiento de un sueño. Y tiene un tremendo significado porque, como tú dices, más de 3.000 metros de túnel por este lado, más de 3.000 por el otro lado que ya se van a encontrar para el túnel más largo de América. Es no vencer la montaña, sino de alguna manera entrelazarse con ella. Esto va a ser una transformación total. Medellín, que antes quedaba a 16 horas de Urabá, al finalizar este túnel y las demás obras, quedará a 4 horas. Es una transformación absoluta del desarrollo, de la conectividad, de la equidad en todos estos territorios. Hace 50 años oí hablar a mi padre de cómo aquí se tendría que hacer un túnel. Eso lo recuerdo vívidamente, recuerdo hoy exactamente cuando me paro en estas montañas, las que están 700, 800 metros arriba, cómo él parqueaba el carro, nos bajaba a todos los hijos y nos decía: aquí tiene que haber un túnel para conectar a Medellín con el mundo y a Colombia con el mundo. Y hoy la vida me ha dado el privilegio de poder aportar mi granito de arena a ese sueño colectivo. El departamento de Antioquia se encuentra en un proceso de desarrollo histórico que acoge y ofrece a sus visitantes una región integrada y organizada en movilidad entre sus municipios. Este departamento tiene paisajes diversos y maravillosos, carreteras que enmarcarán el desarrollo histórico gracias a los avances viales y de infraestructura que integrarán la región, potenciando sus exportaciones, promoverán el crecimiento económico y generarán el empleo en el territorio. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Los sabores de Antioquia trascienden fronteras y su reputación gastronómica en el municipio de Marinilla cada día toma más fuerza. Esta es una parada obligatoria cuando se pasa por esta subregión del oriente del departamento. Si hay un destino en Antioquia que se ha convertido en todo un fenómeno gastronómico, es este: Marinilla, tierra de trovadores. Vengan a probarlo conmigo. Marinilla es conocida como la ciudad con alma musical, por ser la cuna de muchos trovadores y lugar donde se fabrican instrumentos de cuerda. Nombrada como Centro Cultural del Oriente Antioqueño por guardar la colección de cristos y crucifijos más variada y original del mundo, esta tierra es hoy referente de saberes culinarios, gracias a una oferta gastronómica que seduce a todos los visitantes. Y si de comer se trata, definitivamente todos los caminos en Antioquia conducen a Marinilla. Stephen, en Colombia tenemos comida tradicional deliciosa. ¿Por qué apostarle a la alta cocina en un lugar como Marinilla? Bueno, Juli, pues primero que todo, nosotros vimos acá en Marinilla una oportunidad de negocio, un nicho, de montar un restaurante italiano tradicional. O sea, cocina típica italiana con productos italianos importados, pero tampoco sin salirnos del mercado local, porque entonces todo lo que es verdura se lo podemos comprar al agricultor de la región. Obviamente si ayuda, apoyamos a todo lo que es la economía local. Pero más que todo aquí en Marinilla es donde estamos encontrando muchísimos restaurantes de alta cocina. Está con tradición de ser gotero, estamos nosotros, está Elemental. Y aparte de todo, también hay mucha como actividad para que las familias vengan, realicen, está todo lo que es la parte de la plaza central, está la calle peatonal.
llena de comercio, o sea, el pueblo tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer. La oferta gastronómica de Marinilla se ha concentrado en su parque principal, donde más allá de las recetas clásicas y los platos típicos, hay múltiples propuestas innovadoras que atraen a los turistas de la buena mesa. Viajar para mí es un verdadero placer, pero quienes realmente me conocen saben perfectamente que si hay algo que a mí me hace feliz, es comer. Por eso estoy aquí hoy con Sergio Botero. Sergio, ¿cómo a través de la cocina se pueden impactar las comunidades en Colombia? Bueno, yo creo que hay muchas maneras, pero digamos una forma muy simple es cuando los apoyamos, ¿cierto? Cuando reconocemos cada una de las culturas y las diferentes culturas que existen en nuestro país. Mira, hablar de Colombia cultural y gastronómicamente es hablar de un continente, porque cada una de esas regiones que existen en nuestro país tiene una idiosincrasia totalmente diferente que las hace únicas y que eso es lo que hace lindo a cada una de las regiones del país, esa biodiversidad que existe. ¿Por qué hay que venir a Marinilla y por qué hay que venir a este restaurante tan divino? Mira, Marinilla es un fenómeno. Sin duda alguna, digamos, en los últimos 3 años ha habido una transformación gastronómica impresionante. O sea, cuando arrancamos nuestro proyecto, yo sabía que íbamos a impactar, pero hoy en día tú llegas a Marinilla y hoy tienes un restaurante de cocina colombiana como el mío. Pero entonces de casualidad vas a un restaurante de cocina italiana, ¿sí? Luego vas a un restaurante donde hace cocina saludable y encuentras una biodiversidad culinaria en un pequeño poblado, por decirlo así, que no existe en ninguna otra región del país. Entonces digamos que a quienes me visitan y quienes están en mi mesa es, en Contradicción se come un pedacito de Colombia sentado en una mesa, pero no solamente en Contradicción, Marinilla hoy en día es un referente de gastronomía en todo el país. Aníbal, usted definitivamente es un país atípico, amable, amoroso, inteligente, berraco. Hoy solamente me queda por decirle gracias, gracias por todo lo que está haciendo por este departamento tan bonito. Gracias por dedicarnos un rato y gracias por mostrarle a la gente todo lo que está pasando en este súper departamento. No, gracias a ti, Juliana, a la Federación, a todos los que nos están viendo y repetir el mensaje que queremos llevar. Bienvenidos a Antioquia. En Antioquia los recibimos con un abrazo y, como tú lo dices, estamos trabajando duro por Antioquia y desde Antioquia por Colombia. El gran sueño es que Antioquia pase de ser un territorio que se vio por muchos años estigmatizado por la violencia a ser un ejemplo de respeto, de protección y de cuidado de la vida. Ese es mi sueño y lo será siempre. Sin duda un departamento mágico, Antioquia, tierra de oportunidades, por su gente, su cultura y su tradición. Pero además, un destino para aventurarse, desconectarse y vivir en un solo lugar, la diversidad de un país con todos los climas y todos los paisajes. Y aquí acabamos nuestro recorrido por el departamento de Antioquia. Espero que hayan quedado muy antojados. ¿Saben cuál es nuestro próximo destino? Pues nos vemos el próximo fin de semana para que lo descubran. Esto es 32 Regionalmente Nuestro, el nuevo programa de la Federación Nacional de Departamentos. Muchos besos, queridos.